Nos encontramos en la comisión de regantes Paiján con los nuevos y flamantes directivos, a quien felicitamos muy de veras por esta asunción. Después de muchos tiempos, de algunos meses, están ya ingresando a la dirigencia y esperemos de que haga un cambio muy radical en la conducción y el bienestar de esta institución. Y estamos aquí con el señor René Bocanegra y el señor Cáceres, que son presidente y vicepresidente respectivamente. Pero antes vamos a entrevistar al señor René Bocanegra Alza, presidente de la Comisión de Usuarios Paija. Buenos días, señor, ¿cómo está? ¿Qué tal, amigo Esparza? Bienvenido a la Comisión de Regantes Paiján. Te agradezco la visita por acá y el espacio que nos brindas para hacerte esta pequeña entrevista, ¿no? Indudablemente, después de algunos meses, al fin se hizo justicia, se hizo lo que la mayoría de usuarios en las elecciones quería, que ustedes asuman la dirigencia. ¿Cree que es una buena medida la tomada por el ALA a reconocer al fin como nuevos dirigentes de la Comisión de Regantes Paiján? Mire, yo creo que las cosas van cayendo por su propio peso. A Dios gracias se pudo solucionar el tema por la vía administrativa, ¿no? Es un trabajo que ha demorado un poco, sí, pero ha tenido su fruto, ¿no? Y estamos acá ya instalados en la comisión para brindar lo que hemos pregonado siempre, ¿no? Mejorar la calidad de atención al usuario y tratar de cumplir en lo posible con todo lo que nos hemos propuesto para este proyecto. Usted habla de un cambio, digamos, de una reingeniería en la función administrativa y económica de esta comisión. ¿Qué cambios harán en relación a la anterior gestión? Mire, lo que nosotros siempre hemos pregonado que la comisión debe estar al servicio de todos los usuarios, sin discriminar a nadie. Estamos enfocados a mejorar el servicio, pero en todas las áreas, tanto lo que es el personal que trabaja de primera mano en el canal, el personal que labora en las oficinas, o sea, que sintamos nosotros como usuarios que al llegar a nuestra comisión somos bienvenidos, somos apreciados, ¿no? Y bueno, en el camino ya se va a ir viendo el cambio, creo yo. ¿Y usted qué puede opinar, señor Cáceres, acerca de de esta reingeniería de cambios, de nuevas medidas en la atención al usuario, que vienen a prestar o a solicitar los servicios de esta comisión? ¿Qué tal, Esparza? Buenos Buenos días. días. Mis primeras palabras para agradecer a todos los agricultores que han tenido confianza en esta directiva, a todos los amigos que nos han apoyado de una o de otra manera para llegar a este final feliz y que nuestra comisión no se encuentre acéfala, pues. Siempre en nuestras conversaciones con los demás miembros de la Junta Directiva, hemos tratado tres temas que son primordiales: potenciar el capital humano, el capital hídrico y el capital económico. Vamos a manejar económicamente de la manera más austera a esta comisión para que haya recursos para poder hacer alguna obra física, lo mismo con el personal. Vamos a potenciar el personal, mejorar la calidad al usuario. Somos agricultores que queremos trabajar para los agricultores. En el sentido de que esta época quizás la venida de agua no está como se esperaba, pero como se dice, si no gotea, al menos chorrea. ¿Cómo van a administrar la función económica en comparación, digamos, quizás hacer una obra o proseguir las obras que haya dejado la anterior ex presidenta? Claro, en primer lugar tenemos que llegar a un reparto equitativo del agua, el recurso, y económicamente también nos ajustaremos a nuestro presupuesto y veremos qué presupuesto podamos conseguir por gestión. Señor René, dígame, ¿hay alguna obra que se esté realizando en el ámbito de la Comisión Paiján? ¿Si se va a continuar? ¿O qué nuevas obras o gestiones piensa usted realizar durante su periodo? Mire, con respecto a obras, ahorita en este preciso momento se está realizando la limpieza del canal principal, aguas abajo del puente de los Amaya hacia abajo y se viene limpiando. Ese trabajo lo viene realizando la Junta de Usuarios.
yo creo que hay proyectos que están aquí con ficha técnica, que si bien es cierto el presupuesto no lo tengo yo a la mano, estamos recién nosotros instalándonos, pero tenemos que priorizar los trabajos en base a lo que ya está presupuestado para este año, ¿no? Seguramente se va a hacer una reestructuración para priorizar en unos trabajos que requieren mayor atención. Hay un trabajito que está pendiente, por ejemplo, en el Cerrito. Los usuarios del Cerrito nos han mandado un documento en el cual nos hacen saber que hay un puente que ha colapsado. Está destrozado, ¿no? Entonces nosotros estamos esperando el tema de registro de firmas para poder disponer del dinero de la comisión y tratar de hacer lo más pronto la ficha técnica para darle solución a ese tema del puente del Cerrito, que es un puente que está colapsado y está malogrando el camino de acceso al Cerrito. Entonces, esas son obras que están ahorita en prioridad 1, ¿no? Pero para nosotros poder disponer, como te voy a repetir, tenemos que estar registrados con las firmas para disponer del dinero. También tenemos que apurarnos en ese tema porque los trabajadores de la comisión están impagos. Ya para este fin de mes serían 2 meses, ¿no? Y eso es una preocupación grande para nosotros como directivos, porque el obrero es digno de su salario, ¿no? Entonces estamos enfocados en eso ahorita, en el registrar las firmas. Sin embargo, podemos escuchar algunas voces de los usuarios de que se quejan siempre por la atención de los funcionarios que no vienen, a uno le dan, a otro no le dan el reparto de agua, que no los atienden. ¿Cómo puede usted resolver estos problemas? Bueno, como tú bien dices, son comentarios, son rumores, ¿no? Pero cuando el río suena es porque algo piedra trae. Tienes razón, o sea, a veces, para serte bien sincero, nosotros en el tema del reparto todavía no hemos tomado cartas en el asunto porque lo tiene la Junta de Usuarios. Pero ya en esta semana que viene yo creo que ya vamos a estar nosotros supervisando de primera mano lo que es el reparto o distribución del recurso. Señor Cáceres, usted ya, como entendido, ha trabajado en la administración pública. Sabe de que toda gestión tiene que tener un expediente técnico. ¿Algo en mente para poder realizar alguna gestión, por ejemplo, la canalización o continuar la canalización de la acequia Paicán, ver algunas canalizaciones de los canales internos para lograr una mejor captación de agua aquí en su comisión? Sí, Esparza, precisamente nosotros estamos iniciando recién esta gestión, nos estamos poniendo a derecho y acto seguido vamos a tener una reunión para ver cuáles son los recursos económicos con que cuenta la Comisión de Regantes de Paiján y priorizar las obras que se puedan hacer. Como te dije en un principio, vamos a optimizar el capital humano, el capital económico, el capital hídrico y de acuerdo a eso vamos a tener que tomar las decisiones. O sea, lo que quiere decir es que harán ustedes un punto final a la gestión de la anterior directiva y comenzar ustedes a emprender ese camino, pero con mayor claridad, con mayor mentalidad hacia los usuarios. Uno de los objetivos de esta directiva es consultar, abrir espacios de comunicación para no aislarnos nosotros y hacer lo que de repente... O sea, auspiciar el diálogo. Esa es una de las funciones principales que he podido aprender en la gestión pública, para que el beneficiario, en este caso el usuario, tenga voz dentro de la directiva para que juntos podamos priorizar lo que se tenga que hacer. Señor Dende, usted ya cerca al periodo que tienen que aprobar los balances económicos del año 2021. ¿Están convocando ya a la Asamblea General Ordinaria de Usuarios? El plazo máximo es hasta el 31 de este mes. Todavía, Esparza, como digo, ya ayer... Son 5 días antes que tienes que publicarlo. No, salió el tema de la vigencia de poder. Esa información ya la hemos conversado con el contador. Lo más pronto ya para cursar las esquelas a la invitación a la Asamblea, ¿no? Porque eso tiene que ser aprobado por Asamblea. Bueno, Esparza, seguimos con los trámites. Yo te agradezco bastante la visita, la oportunidad que nos brindas de dar a conocer cosas que está pasando en nuestra comisión, ¿no? Ya más adelante vamos a tener tiempo para conversar un poquito más
Y nada más, te agradezco y un saludo a todos los hermanos agricultores que nos apoyaron en este trajinar de las elecciones. Está bien, me está despidiendo, no interesa, no importa. No lo tomes así, pero hay cosas que hacer. No, eso sí, pero ¿sabes? Cuando uno entra a una entrevista tiene que ser, como se dice, consciente de lo que va a hablar. Señor Cáceres, sus últimas palabras. Que los usuarios tengan confianza, que vamos a tratar de hacer las cosas lo mejor que podamos. Tus últimas palabras, René. Bueno, ya lo dejo a don Guillermo y un agradecimiento especial a cada una de las personas que aportaron por este nuevo equipo, ¿no? Y cuando tú quieras venir a visitarnos, las puertas de la comisión para ti, para todos los usuarios, amigos, están abiertas para lo que deseen. Espero que sea así. La anterior gestión me dijo, las puertas están abiertas, y además cuando venían no cerraban. Ya le pusimos el punto aparte, usted dijo. Ok, muy bien. Muchas gracias, amigo. Gracias.